pensábamos que no iba a resultar, pero gracias a Dios nos coordinamos bien. Hicimos un equipo de jefes en el cual yo creo que lo que nos logró el triunfo fue netamente la comunicación y la coordinación. Y bueno, la buena construcción de nuestra balsa. La verdad, nosotros no pensábamos que íbamos a ganar, porque la chiquilla es la primera vez que participa en una regata. Yo había venido a la regata pasada, o sea, esta es mi segunda regata. Y el año pasado no ganamos. Y además no habíamos practicado mucho. Y la verdad, genial haber ganado, porque nos vamos a ir para la vez. Estamos en la mitad, no sabíamos si íbamos a seguir o no, pero nada, no, que le pusimos nomás y había que remar. Había que remar y había que llegar a la meta. No importaba si ganábamos o perdíamos. La idea era divertirnos y eso. Pero igual feliz de tener el primer lugar. Espectacular, es una actividad que se da, o sea, se está dando hace 4 años seguidos ya. Y uno la espera con ansia para esto. Y uno se esmera por obtener premios y esas cosas para... No, pero en sí el tema es complicado, descansa, mucho cansancio. Federico Schwager, nosotros agradecemos a la Municipalidad de San Pedro y al Sendir Náutico, porque sin ellos nosotros no hubiéramos podido realizar esta nueva versión, que fue la cuarta realizada acá con el apoyo del Sendir.